Y el consumo de licor sigue incidiendo en el alto número de riñas e indisciplina social en tiempos de confinamiento en la capital del Valle. Además, fueron desactivadas por lo menos 120 fiestas clandestinas. El número de personas que insisten en incumplir con las medidas de confinamiento disminuyó, sin embargo, se impusieron 1.450 comparendos de personas que deambulaban en las calles sin pertenecer a las excepciones. A las autoridades les preocupa, por ejemplo, cómo la gente sigue ingiriendo bebidas embriagantes por cantidades. Hemos notado en los diferentes fines de semana, sobre todo los últimos en los que hemos venido haciendo operativos, una compra muy grande de licor por parte de mucha ciudadanía para consumo de licor al interior de sus viviendas, pero paralelo a ello un llamado gigantesco de llamadas al 123 pidiendo apoyo por el tema de las riñas. Esta relación riñas y licor se nos está volviendo un tema supremamente complejo en la ciudad de Cali. Se espera que los indicadores mejoren el próximo miércoles desde las 12 de la noche, cuando inicie el segundo confinamiento total, que irá hasta el domingo 5 de la mañana. Pues tengamos de alguna manera un compromiso que nos permita superar este tercer pico del COVID y nos genere un nuevo escenario en el cual podamos centrar nuestra energía en la recuperación de la ciudad. Estamos muy preocupados con ese tema. 180.000 empleos perdidos en fase de pandemia son de verdad un verdadero problema para una ciudad como Cali, una ciudad tan informal. Hoy a las 2 de la tarde se estudiará cómo Cali enfrentará el paro programado para el próximo miércoles. Pero el momento en el que nos encontramos ahora nos obliga a cuidarnos y a protegernos de una manera muy especial. Si ello no sucede, igual nosotros tenemos todo un dispositivo del más grande nivel en nuestra ciudad para acompañar, proteger la protesta pacífica, garantizar los derechos a la movilización. El Gobierno Nacional ha recomendado suspender las marchas del 28 de abril y 1 de mayo.